Mi pueblo es Sanlúcar la Mayor y se encuentra a unos 20 kilómetros de la ciudad de Sevilla. En él cuenta con un patrimonio histórico y artístico bastante importante. Podemos destacar de él sus tres iglesias mudéjar que se construyen en un corto periodo de tiempo. Estas tres iglesias van a ser San Pedro, Santa María y San Eustaquio, y os la voy a enseñar a continuación. Este es el patio de la más primitiva de las iglesias sanluqueñas, es la iglesia de San Pedro. Este patio en un primer momento fue un patio que tuvo su origen islámico, era el patio de abluciones. Después, cuando llega el poder del cristianismo, se le da otro uso, pasa a ser cementerio cristiano. Hoy día se ha restaurado y se le ha dado otro uso, un uso para hacer actos como la Noche de San Pedro y otros eventos parecidos, cine de barrio, etc. Estoy dentro de la iglesia de San Eustaquio y también es otra de nuestras iglesias mudéjar, representa el mismo modelo. Si nos fijamos, tiene la nave central y las dos laterales, la cabecera gótica, igual que las dos anteriores que hemos visto. Aquí se venera el patrón del pueblo, que se encuentra en el retablo mayor. Como habéis podido comprobar, se reproduce el mismo modelo que en las iglesias anteriores en su plano, la nave central más grande y alta y las dos laterales más pequeña y más baja. Aquel que quiera venir a conocer nuestro pueblo, pues desde aquí le organizamos la visita guiada. Bien, se puede poner en contacto con nosotros a través del teléfono de esta oficina, que es el 955-100-600 con la extensión 1330, o nos puede ver en Facebook, el Facebook de Turismo de Sanlúcar la Mayor. Esta era la parroquia de Larrabán y entonces, pues hoy día está en el centro del pueblo, pero siempre no fue así. Estaba justo en un camino muy estratégico, el camino de Sevilla a Niebla. Lo primero que veía el visitante antes de entrar en la ciudad amurallada era esta preciosa parroquia. Está exenta, se puede rodear y pertenece también al estilo mudéjar sevillano.